Estoy en un lugar especial en donde venimos a meditar y bueno, donde nos comunicamos con Dios, desde luego. Es un lugar sagrado. Yo acabo de regresar de caminar y me vine aquí a poner mis pies en el suelo, en la madre tierra, para descargar las malas energías y a tomarme el cafecito. Este es un temazcal. Es la puerta de la entrada. Obviamente que hoy no va a haber, o ahorita no va a haber, la entrada de las abuelas piedras candentes. No, solamente venimos a disfrutar un ratito con la familia, a poner los pies en la tierra, a que las niñas pongan sus piececitos también en la tierra y que vayan sintiendo lo rico que es sentir descalzos el suelo y que sientan lo rico de estar muy pegaditos a nuestra madre que es la tierra. Y bueno, aquí a platicar aunque sea un poquito con ellas y compartir parte de la idea de que este lugar es sagrado, que le debemos de tener respeto y que lo usamos solamente para darnos los baños de vapor, para sudar, expulsar a través de la sudoración todas las toxinas, pero además que nos sirva para conectarnos con la energía divina, con Dios. Este es el coyotito. Y ahí están los cuernitos de venado donde colgamos la cortina para cuando se provoque el vapor, pues que no salga nada hacia afuera y quede todo completamente oscuro. Pero ahorita vienen las niñas a acompañarnos aquí a este lugar. Ahorita andan buscando pollitos ahí en la leña porque había una gallina poniendo, bueno, empollando huevos. Y vamos a esperarlas a que vengan. ¡Ajo! ¡Ella es Dios! ¿Quién más va a entrar? Pásate tú, Sofía, si te vas a pasar mientras viene tu abuela. ¿Cómo se dice? Ay, ajo, ella es Dios. Y quítense sus zapatos para que pongan sus pies en la tierra sin calcetines, para que sientan la tierra. Pásate, Majito, ya ves que está muy rico acá, mira, es una casita. Ahí los pueden dejar, ahí los pueden dejar, no le hace. Ahí déjalos, bueno, está bien. Entonces ya saben que cuando entran aquí al Temazcalito, entonces hay que dar vuelta. ¿Hay hormigas? Si quieren, camínenle allá donde no hay hormigas, mira. Ya saben que hay que ir de cómo se entra. Vente, Regis. ¿Cómo se dice? Bueno, está chiquita esa niña, va enseñándose. Por aquí, mira. Ay, qué niña bonita. Sí, hay hormigas aquí. Sí, pero pueden acomodarse a donde no hay hormigas. Camina además para allá, mira, allá no hay hormigas. Y te quitan los zapatos, Majito, para que sientas la tierra. Se siente muy bonito. Ahí viene tu abuela, mira. Sí, vamos a ponerle algo para que no se lastimen las rodillas, María. Además, Majito, mira, ya está quitando sus zapatos para que pongan los piececitos en la tierra. Así, mira. Sofía, así para que sientan rico.
Siempre en la mañana nos tomamos el café allá en la cocina, pero y el jugo. Mira el Pero café. ahorita aprovechamos no solamente para meternos aquí cuando hay baño de vapor, sino también un ratito aquí a platicar con las niñas, porque además quien vea este video, vente, no va a haber vapor. No hay vapor, no vamos a meter hoy. Nada, más te para acá, mariquita, para que se ponga ahí en la puerta donde no le cale el sol. Ponte ahí en la puerta. Siéntate ahí en la puerta donde no te cale el sol, entonces córrele. Aquí siéntate, nomás para que no te cale el sol. Te hace bien también el sol, pero si no te quieres pasar, no importa. Este es un dinosaurio. Siéntate en la puerta. Y tiene. Ay, Y tiene. Y con alas. A ver, ¿qué traes en la mano, Sofía? Pollito. ¿Dónde lo encontraron? Allá. Dice Cami abandonado. que lo encontró allá corriendo. Abandonado. Hay que poner las plantas de los pies así, miren, en el suelo, así. ¿Te fijas ahí? Las plantas que estén bien en el suelo, eso es para que las malas energías que traemos se salgan y hagan conexión con la tierra. La tierra absorbe nuestras malas energías. Y a ver, mientras estamos aquí, ese pollito estaba ya en la leña, ya no había más. No, nada más está este. Ah, y a ver, Cami, o tú saber, tú sabes, Majo, cómo nacen los pollitos. ¿Cómo nacen? En un huevo. A ver, dinos más. Nacen de un huevo. A ver, Cami, a ver, platícanos a los niños que van a ver este video, platícales cómo es que nacen los pollitos. Nacen en un huevo. ¿Y ese huevo de dónde viene? De la gallina. Y cuando ya van a salir, se va rompiendo el huevo. Y nacen los pollitos. Y nacen los pollitos. ¿Y qué hace la gallina con los huevos? Los empolla. ¿Qué es empollar? Se sienta arriba de ellos para que tenga calor. 3 semanas. 3 semanas. 22 días. 22 días. ¿Los cobija con qué, Cami? Con sus alas. Con sus alas. Y les da calor. Para Porque que acá no quiere comer. con el calor nazcan los pollitos. Tiene sus alitas muy pequeñas. Sí, eran muy bonitas. Muy chiquitas. Y bueno, pues a los niños hay que enseñarles a conectarse con la naturaleza y con los animalitos, a que quieran los animalitos. Ese pollito va a estar ahí. ¿Y le van a poner un nombre? Sí. Majo. ¿Cómo le van a Majo. poner? A ver, ¿cómo le quieren poner? ¿Cómo le quieren poner? Allá está Regina, que cuando se metía al temazcal, ¿Sí? se Bueno, aguantaba era amarillito. lo caliente y ahora no se quiere Ahora meter. qué Ahora que no bueno. estamos haciendo vapor. Pollito amarillito se va a llamar pollito amarillo. El pollito amarillito se va a llamar. Bueno. ¡Basta, Regis! Ven, pollito amarillo. Sí. Pollito. ¿No te quiere pasar? No, Sí. no, no vamos a meter. No Aquí te vamos a sientas hacer vapor conmigo. hoy. Aquí te sientas conmigo, Ay, mira. sí. Ahí te sientas sentada con tu abuela, ándale, para que salgas en el video. Aquí conmigo, mira. Ella está sentada arriba de una silla, ahí agarrando, tomando el sol de todos modos. Y nosotros nos pasamos aquí a Aquí tomarnos arriba. el jugo y el café. Y bueno, ya les compartimos parte de lo que venimos a hacer. A ver, Sofía, aprovechando a los niños que no saben qué es un temazcal, platícales muy rapidito qué es un temazcal, este lugar donde estamos, qué pasa aquí. Lo que pasa aquí es que meten piedras calientes que se les llama abuelitas.
¿Dónde las ponen? Ahí, en medio. Ahí. Y como están calientes, les ponen agua para que haga vapor. Y las puertas que están ahorita abiertas van a estar cerradas para que esté calentito. Porque es como la vientre de una mamá. Es como el vientre de una Sí, aquí mamá. está. ¿Y qué más? Más o menos. Estamos aquí sentados y tenemos que aguantar el mayor tiempo sentados. Y si ya no podemos estar así, nos acostamos en la tierra. Porque es como si fuera nuestra mamá. Y se vuelve a subir así. Sí. ¿Y sudas mucho? Ya le Sí. gustó. ¿Sí? ¿Y tú ya le has puesto agua a las abuelitas piedras? ¿Sí? ¿Y te gusta? ¿Y qué sientes? Que me quedo ciega. ¿Que te quedas ciega por el calor? Sí. Ah, bueno, pues es que debes de aprender a ponerles a agüita a las abuelas piedras. ¿Y Majo también ya les ha puesto? ¿No les No has les puesto, he puesto. Majito? No las puse. Ay, ay. ¿Tú ¿Quiere tampoco les has puesto, cubrir? Cami? ¿Tú tampoco les has puesto agüita a las abuelitas piedras en el temazcal? ¿Y si te gusta meterte al temazcal? Ah, ¿con quién? ¿Con tu papá y con tu mamá? Sí, a ver, diles, cuéntales cuánto, quién nos metemos, Sofi. ¿Quién y quiénes nos metemos? ¿Quiénes nos metimos la última vez? La familia. La familia, los abuelos y las y los tíos y los papás y las primas, ¿verdad? Hasta la Vika se quiere meter, Sí. ¿verdad? Ay, una vez se metió Cheto. El cheto, son tarachetos. No sé. Bueno, ya ya despídanse. Bueno, adiós. Lo había encontrado. Despídanse. Sabe. Despídanse, mi amor. Adiós. Adiós. Majo, despídanse. Pero que no te la duele. Despídete, Majo. Y adiós. Fui. Y adiós. A ver, despídete, Marquita, y invítalos al Temazcal. Nos invitamos al Temazcal cada 15 días. Aquí los esperamos. Y a cantar, Estoy ¿verdad? con el niño. A rezar y a sentir a Dios. A sentir a Dios. Mira, Siempre. vaya sus alitas A ver, chiquititas. entonces nos despedimos aquí con Sofía, que les dice que. Tienen alitas chiquititas. ¿Qué son? Alitas. Sus alitas. Ay, qué bonito. A los animalitos hay que darles mucho amor. Aquí está. Ay, Sí. yo te voy a sacar. Ahora entonces ya despídete porque ya voy a cerrar el video. Adiós. Regina. Hazte para acá para ver a Regina. Por último, antes de. Allá está, que no se quiere meter. Bueno. Aquí está. A ver, déjalo aquí. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy amigo de las nubes, solo sé compartir. Soy amigo de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra. Mi corazón es una estrella y soy hijo de la Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Viajo a bordo del espíritu y camino hacia la eternidad. Ay, qué bonito. ¿Te gusta cantar, te gusta cantar, Majito? ¿Sí? ¿Y a ti también, Cami, te gusta cantar? ¿Y cantamos? Majo hasta se inventa canciones. ¿Quién? ¿Majo? Sí, a Ah. veces se las inventa cuando Ay. está jugando.
Para que veas, va a ser compositora. Se llama rezo. ¿Otro rezo? ¿Cantamos otro rezo para que aprendan? En espiral hacia al centro del corazón. En espiral hacia el centro, al centro del corazón. Soy el tejedor. Soy el tejido, soy el tejedor. Soy el sueño y el soñador. En espiral hacia al centro del corazón. En espiral hacia el centro del corazón. Soy el tejedor. Soy el tejido, soy el tejedor. Soy el sueño y el soñador. ¿No te vas a pasar, Riz, a cantar? No. ¿Y no quieres cantar tamborcito? Ah, vamos a cantar tamborcito para que Regina se anime. Tamborcito, enséñame a cantar. Tamborcito, enséñame a cantar. Para que salga la voz, para que salga la voz. Para que salga la voz y que llegue a donde tenga que llegar, al corazón de mi hermana, al corazón de mi hermano, al corazón de este pueblo, al corazón. ¡Vente, Regis! Es la Pero muchas irán cantando. que te gusta cantar y no te pasas, mira. Blanques, blanques. No sabes de lo que te pierdes. Hay pollito, hay pollito. Además, ¿qué creen que estamos haciendo? A ver, diles, Regina, ¿qué estamos haciendo? Ándale. Recogiendo todas las piedritas. Estamos juntando todas las piedritas ¿Para porque qué? esas piedritas Lastiman las nos rodillas. lastiman las rodillas cuando nos pasamos al temazcal. Y además, les voy a platicar, escuchen, escúchenme. Hay una palabra que luego la buscas en el diccionario, se llama tequio o tequillo también, pero tequio o tequillo. ¿Sabes qué es esa palabra? Quiere decir que todos debemos de trabajar juntos, trabajando unos para otros. Entonces nosotros ahorita estamos haciendo tequio o tequillo. Sofía, Cami, ¿por qué estamos haciendo tequillo? Porque todos estamos juntando las piedritas del temazcal para que todos disfrutemos y no nos afecten las rodillas. A ver, entonces pónmela aquí. Mira, así unos están haciendo una cosa, otros están haciendo otra. Y cuando vayamos a un temazcal, hay que ayudar a limpiar. Eso es tequillo. Y más, donde hay temazcales donde no cobran, ahí nosotros hay que ir a trabajar, como estamos trabajando aquí. ¿Qué estamos haciendo? Tequio. ¿Qué es el tequio? Que todos trabajamos. Que todos trabajamos. Para que todos estemos bien, el trabajo es para que todos estemos bien. El grillo está ahí. Sí, pero de todos modos un grillito no Ese nos hace no se nada. deja. No nos hace nada. Ese solamente hace ruido. A ver, entonces, ¿qué estamos haciendo, Cami? Tequio. Tequío. ¿Qué estamos haciendo, Regina? Tequio. A Tequío. ver, tú, Majo, ¿qué estamos ¿Qué es el haciendo? qué Tequio o es el tequillo. qué estamos haciendo? Majo, Tequillo. tequillo, ¿y qué es el tequillo tú, Cami? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, y ese trabajo es para que todos estemos bien. Ese trabajo nos sirve a todos. Entonces, aquí la familia está haciendo tequillo. ¿Qué es tequio? Tequillo es Ponte.
es trabajar en equipo para bienestar de todos. ¿Sale? A ver, pollito, tú te vas a llevar esto.